Guantes, Ava. Blusa, Donato Ferro. Falda, Catalina Perea. Perfume, Esmeralda Tirso. Bolsa, Luis Víctor. Botas, Milton Fager. ¿Qué? ¿Ya tienes las botas de Milton Fager? Ay, sí, lo siento, nena. Pero tú y tus amiguitas de rebaja siempre van a estar muy por debajo de nosotros en la moda. Bye. Bueno, chicas. Ay, no puedo creer que la wannabe de Vanessa ya tenga las botas de Milton Fager. Pues seguro se las trajeron de Nueva York porque todavía no están en México. Ay, es que me choca. Hoy sacó ventaja, pero que ni crean esas pesadas que van a estar más a la moda que nosotras. Pues con todo y todo, tú te ves más bonita que Vanessa, ¿eh? Aurelio, no es necesario que abras tu bocota. Con solo verte se nota tu cero sentido de la moda. Ninguna tonta va a traer mejores diseñadores que yo. Me voy a comprar los jeans de Tyra Banks. Y le voy a callar la boca a Vanessa. Se te van a ver del uno. Voy a acabar con las taradas de Vanessa y sus amigas monas. Porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ay, me quedo del uno. Claro, yo voy a ser una gran diseñadora de modas. Stephanie Longoria. Ay, con este nuevo look que diseñé, Fashion Dog será la sensación en los parties. La última tendencia. Y con los jeans de Tyra Banks voy a hacer polvo a Vanessa. Yo seré la fashion queen del cole. Hija, te tengo una sorpresa. ¿Qué? La llave mágica para todos tus deseos. ¿Qué, qué? Tu tarjeta de crédito adicional. ¡Ay, no eres la mejor! No me parece una buena idea que le den una tarjeta de crédito a Stephanie. Pues fue la única manera en que Fernanda me dejara de insistir con que le diera una tarjeta de crédito a Stephanie. Pero debiste negarte. Stephanie está muy chica para una responsabilidad tan grande como tener una línea de crédito. Obvio no, abue. La voy a utilizar muy responsablemente. Es más, me voy a ir a comprar los jeans primavera-verano de Catalina Perea. Ay, los que usa Tyra Banks. Y no tiene ningún límite para que puedas comprar y comprar todo lo que esté de súper moda. Y así destruyas a la fulana esa que te cae gorda del colegio. Sí, ma. A la fachosa de Vanessa. Le van a salir ronchas de la envidia. Esas son frivolidades. ¿No deberías hacerles caso? Mi hija tiene que estar in a la moda y dar la batalla. Stephanie no se va a dejar de una fashionista venida a menos como esa compañerita suya, que podrá ser muy mona. Pero la mona, aunque se vista de seda, ¡mona se queda! ¡Ay, papito, muchas gracias! Ay, ahora mismo voy a ir a estrenar mi tarjeta. Bueno, ¡los quiero! ¡Bye! No solo debieron ponerle límite a su tarjeta, sino que deben ponerle límite a su vida para que aprenda el esfuerzo de ganarse las cosas. ¿Qué le voy a hacer, suegra? Cuando mis dos princesas se confabulan, no hay quien pueda con ellas. Tú lo acabas de decir. Tienes a dos princesas y eso tiene un precio. Eres una linda estefanista, divino el collar que me vas a regalar. Ay, X, Mariela. Tenemos que estar al último grito de la moda. Y aparte, X, mi papi va a pagar. No es cierto. Ahí están los jeans de Catalina Perea que usa Tyra Banks. Amiga, y ahí también viene nuestra peor pesadilla. ¡Peleadora de rebaja! ¡Ay, naca! ¡Es una naca! ¡No, no! ¡Ay, maldita! Debe haberla cacheteado para quitarle los jeans. ¿No se me ven divinos? ¡Me chocas! Te aprovechaste que me dio un calambre y tuve que soltarlos. Pero yo los vi primero. Ay, nena, sorry. Pero bueno, los vas a poder comprar en las rebajas, Lucer. No, no, no la peles. Yo te voy a llevar a comprar unos jeans más chidos y más baratos allá a los almacenes donde yo los compro. ¿Los que te venden dos jeans por 100 pesos? Ni los sueñes, Aurelio. No los ponemos y nos da alergia. Claro que no, Mariela. Si a mí me aguantan un buen. Se nota porque casi siempre traes tus mismas garrotas. Bueno, ya, ¿no?
El chiste es vestirse, ¿no? En mi casa no tenemos mucho dinero como para comprar de esa ropa cara. Pues sí, en tu casa da igual porque eres becado y no tienes una imagen que mantener. Pero nosotras, o sea, estamos compitiendo contra las monas esas asquerosas. Vanessa ni siquiera te hace sombra, Estefanía. No, no deberías de probarla ya. Es que me está ganando las batallas. Pero la guerra la voy a ganar yo. No puede ser que vayas a hacer un viaje por unos jeans. Ya escuchaste lo importante que son esos jeans para Stephanie. Pero no debes solaparla. Ella es una niña y ustedes son los adultos. Deberían enseñarle lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa es que mi hija esté a la moda para que no sea humillada. Y si es preciso ir a Nueva York o a Milán, lo haré, con tal de que mi hija sea feliz. No creo que sea para tanto. Stephanie puede esperar a las rebajas. ¿Qué? ¿Estás loco? Para nada compraremos en rebajas. Es mega naco. Estar a la moda también es ser de las primeras en comprar. Y obvio, pues no es con descuentos. Pues hubo una época en la que tú comprabas en rebaja. Porque no naciste en cuna de oro. Acuérdate cuando vivíamos en el departamento de San Pedro de los Pinos, cuando tu papá vivía. Pero eso es pasado, mamá. Y salí de allí para no volver nunca. Fernanda, las condiciones económicas del país no están para que tú y Stephanie se den el lujo de hacer un viaje de shopping. En mi casa no hay crisis. Somos millonarios. Y mi hija y yo siempre vamos a estar a la moda. Pues no me parece. No me parece que se vayan a Nueva York por un capricho. Claro que nos vamos a ir. Mi hija y yo necesitamos distraernos y renovar nuestro guardarropa. ¿Y lo vamos a hacer? No manches, Stephanie. Traes toda la línea exclusiva de Catalina Perea, que solo se encuentra en Nueva York. Mi mamá y yo nos salíamos de las tiendas más exclusivas de la Quinta Avenida. Éramos como, no sé, como Julia Roberts y Heidi Klum. ¿De qué puesto de la calle sacaste esa ropita pirata? De la Quinta Avenida, mona. Mi mamá y yo nos fuimos el fin de shopping a Nueva York. Digo, para demostrarte que yo sí soy la más fashion del cole. Ay, pero como siempre, tú tienes que ir corriendo tras la moda. Cuando a mí, la moda me busca. Estoy invitada a la venta exclusiva de la boutique, que es para sus fashionistas más destacadas. Qué pena, nena. Pero no te preocupes. Seguro te van a invitar a su temporada de rebajas. Bye. Es una idiota. No, pero esto no se va a quedar así. Ay, no puede ser que la wannabe de Vanessa sí vaya a ir a la venta exclusiva. Pero algo tengo que hacer para no quedar fuera. Las reinas de la moda estamos siempre en los mejores eventos para ser testigos de las nuevas tendencias. Serías la reina de la generación. Yo también quiero ese vestido, pero no lo voy a poder comprar. Yo agoté el crédito de la tarjeta y mi padre no quiso pagarla. Uy, Vane, pues ya estuvo que Stephanie se lo llevó. Por supuesto que no. Si ese vestido no es mío, tampoco será de ella. No llores, hija.
Tu papá va a tramitar la reposición de tu tarjeta. Es que yo quería ese vestido. Es perfecto para mi graduación. ¿Lo puedes comprar después o mandarte a hacer uno similar? No. Es que yo lo quiero ahorita. La moda también es ser la primera en usar los diseños. Yo siempre tengo que estar a la moda. ¡Siempre! Este asunto de la rivalidad en la moda le está haciendo mucho daño a Stephanie. Está llenando su cabeza con etiquetas espantosas. Ay, no exageres. Stephanie se preocupa por su imagen, como cualquier adolescente que le preocupa ser aceptada. Pues no está bien que se fijen en las marcas de la ropa. Lo que importa es la marca del corazón. Ay, esas son palabrerías cursis, mamá. No, Fernanda. Y si de verdad les importa la felicidad de su hija, no deberían reponerle la tarjeta de crédito para empezar. Pues lo siento, pero la tarjeta ya está en trámite. No voy a desamparar a mi hija, a pesar de lo que tú pienses. Ay, Jorge, por favor. Fernanda está imposible y no quiere escuchar razones. Siempre ha sido así. Pero ahora está afectando a mi nieta. Stephanie está creciendo con ideas equivocadas. Alguno de los dos tiene que darse cuenta. Y me queda claro que Fernanda no va a ser. Señora, no se preocupe. El asunto se arregla con comprarle el vestido y ya. Es que no es el vestido. Están convirtiendo a mi nieta en una persona superficial, vacía. Piénsalo, Jorge. Y ocúpate de tu hija antes de que sea demasiado tarde. Toma, te compré una chamoyada para que andes triste. Ay, es que me siento del nabo sin mi tarjeta. Es como si no tuviera fuerzas. Ay, nena, me encontré con esto y creo que es tuyo. ¡Es mi tarjeta! Lo sabía. Sabía que tú me la habías quitado para que no me comprara el vestido. Ay, no seas malagradecida. Yo en buen plan vengo a dártela para que puedas comprar a meses sin intereses. ¡Es una idiota! ¡Acabas de arruinar mi blusa carísima de Donato Ferro! ¿Ah, sí? Pues para que te haga juego. ¡Ahora sí! No voy a permitir ni a consentir este comportamiento en el colegio. Y mucho menos entre dos señoritas. Oye, es que esta ofertera me echó la chamoyada encima, vea. Porque la mona me robó mi tarjeta. Ya basta, señoritas, por favor. ¿Quieres pruebas? Y como veo que no se arrepienten de lo que hicieron, voy a suspenderlas del colegio. ¿Qué pasa contigo, Stephanie? ¿Por qué te agarraste a golpes con tu compañera? ¿Por qué? Porque la wannabe de Vanessa me provocó. Me robó mi tarjeta y por su culpa no pude comprar mi vestido. ¿Hasta dónde ha llegado el asunto de la rivalidad? No es posible que vayas a perder clases por un asunto de moda. La moda es lo único que importa. Pues vas a estar castigada, sin salir, haciendo todas tus tareas para que no te atrases por esta suspensión. Como si el cole importara algo. La única educación que es neta es la de la moda. Porque la que está a la moda es exitosa y triunfa. Tyra Banks, por ejemplo, es una gran empresaria. Heidi Klum también. Las dos son fashionistas. Pero las dos se prepararon y estudiaron. Y tú no vas a lograr nada si no tomas en serio tus estudios. Ay, ya no molesten a Stephanie. Vámonos, hija, que vamos a comprarte ese vestido que deseas. Pero, Fernanda, ¿qué estás haciendo, por Dios? Mi hija está pasando por un mal momento, por Dios. Necesita una motivación. Nada mejor que ir de shopping. Vamos. No puede ser que Fernanda haga esto. Como si estuviera premiando el comportamiento de Stephanie. Pues tienes que hacer algo para que esta situación cambie. Además, la situación económica que vivimos en el país no está para que hagamos gastos, y mucho menos gastos innecesarios. Tienes razón. Yo ni siquiera he podido rentar el departamento de San Pedro de los Pinos porque es que no hay dinero. Ojalá Fernanda y Stephanie comprendieran la situación como usted. Es que están deslumbradas con la moda. Pero no les vendría mal recibir una lección.
Ay, Virgen de Guadalupe. Una lección de vida es lo que necesitan mi hija y mi nieta. Ayúdanos, madre mía, que Estefan y Fernanda se den cuenta que las marcas y la moda son solo un adorno de la vida, pero que hay cosas mucho más importantes como los sentimientos, la familia, la marca del corazón. Ay, está de poca, ma. Es perfecto para mí. Voy a ser la fashion queen de la graduación. Sí, hija, te ves divina. Y con todos los accesorios que vamos a comprar, vas a lucir como una diosa. Cámbiate, porque me muero por firmar. Perdón, señora, pero esta tarjeta tampoco pasó. No puede ser que ninguna de mis tarjetas haya pasado. ¿Qué oso, ma? ¿No tiene alguna otra forma de pago? No. Lo siento, señora, pero todas sus tarjetas han sido declinadas. ¿Por qué no pagaste mis tarjetas? Ninguna pasó y nos quedamos sin el shopping. Lo siento, Fernanda, pero tuve que cancelar todas tus tarjetas. ¿Pero por qué lo hiciste? No manches, pa. Pasamos el oso de nuestra vida por tu culpa. No le hables así a tu padre. Ay, Stephanie tiene razón. Él no sufrió la vergüenza de ser rechazado. Jorge está pasando por un mal momento. Pues yo también estoy pasando por un mal momento. No me pude comprar el vestido de la graduación. No se compara con el problema que tiene Jorge. Suegra, por favor. Stephanie no tiene por qué cargar con mis problemas. Claro que sí, Jorge. Stephanie y Fernanda tienen que enterarse, porque también sus vidas van a cambiar. No entiendo. ¿De qué está hablando mi mamá, Jorge? No había querido decírselos, porque confiaba en encontrar una solución. Pero el quiebre de mi empresa es inevitable. ¿Qué? Que hice unas malas inversiones. Mi empresa quebró y pues no tenemos dinero. Pero no es posible que hayamos perdido todo nuestro dinero. Así son los negocios, Fernanda. A veces no salen bien. Pero vamos a salir adelante. No, pa. No podemos salir adelante. Somos pobres. Los pobres no tienen acceso a la moda. Mi vida se acabó. Solo hay que hacer ajustes sobre la vida que llevábamos. Por principio, vamos a cambiarnos de casa para que Jorge venda esta y pueda pagar sus deudas. No, no, no. De ninguna manera voy a dejar mi casa. No hay de otra. Vamos a ir a vivir al departamento de San Pedro de los Pinos. Pero es cero vivir en una colonia así. Mis amigas no viven allá. No, 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 ni nosotros tampoco. Yo no voy a permitir que nos saquen de nuestra casa. Yo no voy a regresar a ese departamentito. En ese departamentito, como tú lo llamas, vamos a estar a gusto y unidos como familia. Y no me importa si lo entienden o no. Vamos a iniciar una nueva vida. Porque hasta voy a solicitar una beca en el colegio para que pueda seguir estudiando. Obvio, no voy a hacer una becada, papá. Es el meganabo. ¡Está super out! Pues o es la beca o que te saque del colegio para meterte a una escuela pública. Así que piénsalo. Ew. Se ve del nabo ese uniforme. Es lo más old fashion que he visto. Pero ni modo. Lo mejor va a ser que siga en el cole, aunque sea becada. Pero nadie se tiene que enterar. Yo no puedo vivir fuera de la moda. Tengo que seguir siendo mega y... No, no. Siento que me ahogo. Se me va a desarrollar claustrofobia. Pa, mi recámara es un huevito, no inventes. Era la recámara de tu mamá. Ella pudo vivir muchos años ahí. Tú también te vas a acostumbrar. Pero te tengo una buena noticia. Ya conseguí que te becaran en el colegio. ¡Yujú, pa! ¡Qué chido, eh! Oye, ¿y cómo se supone que voy a llegar al cole si ya vendiste mi coche? Pues hay peceros, camiones que te pueden llevar. Aquí cerca está el metro o el metrobús, que da un excelente servicio.